dijo él. Entonces para mí el Padre Grande. Nosotros nos alegramos porque Dios se llevó al Padre Lucido al cielo. No, no nos pusimos tristes porque dijimos que íbamos a tener un santo más en el. Que sus motivaciones no aparecen en ninguna parte. Procede, él se creó con una abuela y una madrina que eran muy religiosas, y probablemente en ese ambiente religioso rural de comienzos del siglo XX, ahí surgiría la vocación religiosa, pero no hay, hasta donde yo conozco, una documentación que pueda decir esta fue el origen de su vocación. Simplemente se lo expresó al arzobispo cuando hizo una visita a Aguilares y el Paisnal, y a partir de ahí se fue al seminario. Rutilo Grande siempre fue un muchacho dedicado a la piedad y a la devoción, una espiritualidad muy profunda, escrupuloso también en su espiritualidad cristiana, de manera que la relación con Dios siempre la mantuvo muy, muy frecuentemente y muy sentida. Así fue al seminario y estuvo en Centroamérica en año de formación, después fue a Sudamérica y posteriormente tuvo que ir a España, donde va a terminar sus estudios de teología y va a ser ordenado sacerdote también.